Y aquí estamos, como todos los días, en su programación, socializando con Mirna para ponernos al día de todo el acontecer nacional. Sabe que siempre iniciamos nuestra programación con un artista invitado. Y en el día de hoy tenemos a Eddie Cepeda, un percusionista que nosotros estuvimos hablando en semana pasada, pues ahora que él pues está en su en este nuevo reto del cantante. Así que le vamos a dar la bienvenida, bienvenida a Eddie a socializar. Gracias, gracias Mirna por recibirme en tu espacio. Un honor para mí compartir con ustedes. Qué bueno que esté aquí, para que en días pasados estuvimos comentando pues ese acercamiento que tú estás haciendo, porque tú siempre habías trabajado tras bambalina como percusionista. Sí, ¿a sí. quién tú más o menos era como DJ o interpretaba en algunas orquestas acompañando a algunos cantantes? Cuéntame de esto. No, realmente ya vengo con la música en las venas desde pequeñito y tocando percusión, tambora, todas las tapas de olla en mi casa. Venía ya recogiendo eso, pero, y bueno, llegué a tener mi propia banda. Nunca llegué a tocar con artistas así ya en orquestas ni nada, pero sí con mi propia banda y tuve la oportunidad de tocar en distintos escenarios de aquí de la ciudad de Santo Domingo. Y bueno. Qué bueno. Porque tú sabes que generalmente los que empiezan a hacer pues música, que están detrás de los artistas, que tocando, entonando lo que ellos interpretan, pues siempre se dice que no tienen, no afinan, no tienen buena voz. Pero en la pandemia a todos le ha dado lo que están detrás de la, en el backstage, como dice. Ajá. Pues le ha dado con cantar, porque fíjate, por ejemplo, Armando Manzanero, el mismo nuestro de Rafael Solano, muy buenos compositores, claro. Se dice también que los buenos compositores no saben cantar bien, pero se estrenaron y mira qué canciones más populares pues grabó Armando Manzanero y Rafael Solano pues desarrolló una voz muy melodiosa para sus canciones, se la adaptaron, pero siempre se ha dicho que el que es DJ, que el que es percusionista, que el que está detrás tocando algo, generalmente no interpreta. Sí. ¿De dónde te salió eso de interpretar? ¿Cómo descubriste que tú sí tenías talento vocal? Mire, yo siempre he dicho que no canto, o sea, porque lo mío era solamente estar detrás, batería, la conga, que la tambora, entonces ni siquiera la segunda voz le hacía al grupo. Pero, por eso te digo, porque sí. De una a primera en pandemia, casi todo. Ya yo he comentado de tres percusionistas que han estado tocando pues todos estos instrumentos de percusión y que ahora son cantantes. Y DJ también. Yo entrevisté. Es algo que se va desarrollando. Se va cultivando. Exacto. Entonces, de todo modo, yo como siempre he tenido esa vena artística de querer crear y hacer música. No cantar, no exponer tal vez mi voz. Fue una cuestión de atrevimiento, quizá en un momento atrás. Y yo creo que la pandemia, a principios de pandemia, que fue cuando comencé a poner más, más criterio y más cariño a este proyecto, que es la canción que acabo de lanzar, que es mi primer sencillo, fue cuando compuse eso por el tiempo libre que me rodeaba, que tenía la carencia, vamos a decir, de cosas que hacer o de estrés. Era como que, ok, tengo un tiempo libre. Y me salió esa maravilla, digo yo, esta oportunidad. Encontraste un escape a todo este confinamiento. Exacto. Y que valga mencionar, Mirna, que yo siempre he escrito canciones, pero nunca terminaba una canción, o sea, nunca he terminado una canción. Y fue ahora en pandemia, a principios de pandemia, cuando tuve como ese tiempo libre conmigo mismo de sentarme, hablar conmigo mismo, de crear, de tener ese tiempo sin pensar en que mañana tengo un compromiso. Entonces fue como que esa paz interna de ok, tú tienes muchísimo tiempo, mira lo que te salió. Entonces esto es lo que me voy entregando ahora. Qué bueno eso que tú me dices, me estaba comentando sobre esa paz interna, eso que hablar contigo mismo. Tú sabes que al inicio de la pandemia
Yo daba a veces mis programas así mismo, como de buscarte en tu interior, enfrascarte en ti mismo. Porque hay mucha gente que le da miedo hablarse a sí mismo. Cuando tú dices encontrarme, hablarme a mí mismo, te dio miedo o pudiste conversar con tu yo interno? No, definitivamente miedo no. Yo creo que lo mejor, y no sé si suena mal, pero lo he dicho, lo mejor que me ha pasado fue precisamente el encierro de cuarentena. Para mí ha sido lo mejor porque yo vengo de una familia de constante movimiento, que negocio, que compromiso, que esto. Entonces como que verme de repente en un stop que la vida me brindó y decir, oye, respira, dedícate a ti, mira a tu alrededor, mira lo que hay dentro de ti, qué es lo que tú piensas, cómo tú te ves, o sea, como que todo ese tipo de cosas, todo el tiempo libre. Yo soy una persona que trabaja creatividad, yo soy publicista de profesión, entonces como que todo ese tiempo libre para una persona creativa, como yo digo, es oro. Entonces nunca me dio miedo, me siento muy agradecido con ese tiempo que tuvo para mí, que de verdad... Que le sacaste provecho. Sí, le saqué mucho provecho y creo que he ido encontrando cosas en mí y que en el futuro quiero ya. Entonces, miedo nunca. Y si es por mí, y siempre recomiendo a todos mis amigos, dedíquense un momento para ustedes, siéntense solo en el techo de su casa, en el patio, y háblense a ustedes mismos. A sí mismo. Porque hablándose a sí mismo, uno reconoce errores, sí. Trata de ser mejor persona, sí. y se le despierta a uno la creatividad, como tú dices. Pero en esta conversación interna contigo misma, tú saliste y cantaste, ¿no necesitaste de algún ejercicio vocal, algunos grajeos, alguna cosa? Cuéntame eso. Sí, yo creo que sí, es lo que digo, el tiempo te va puliendo. O sea, yo todos los días sí, hacía algo, bocetaba canciones, la grababa en mi computadora, le hacía la segunda voz 700 veces hasta que saliera bien. Y fue una cuestión de tiempo, de ir puliéndome a mí mismo. No, nunca he cogido ninguna... Nunca he tomado ninguna clase de vocal, simplemente a lo que se escuche bien para mis oídos. Sí, pero tú sabes que eso me está despertando interés a mí, porque sí, a mí siempre me ha gustado cantar, pero en la vida no se puede tener todo. Sí. Pero eso que tú me estás diciendo me ha despertado el interés, porque yo voy a empezar a grabar mi voz y que cantando y adaptarla. Claro, claro. Como tú has hecho una voz de computadora. Esa es la oportunidad, esa es la oportunidad. Una cantante de computadoras. Eso, mira, es muy bien. Mira, aquí vemos que estos ritmos que tú siempre has sido, todo el que enfoca su música en el jazz, en estos temas así que necesitan de cierto acervo cultural. Y me ha gustado que tú lo has llevado también a estas fusiones de ritmo de lo que está componiendo. Háblame también de esto. Bueno, mira, yo desde pequeño he tenido una influencia musical bien peculiar. Yo recuerdo, yo soy de Nagua, Mirna. Sí, ya lo tengo, te lo iba a decir, de Nagua. Sí, yo tengo un camarógrafo allá. Era. Decía mi camarógrafo estrella, que es de Nagua. Ah, bueno. José Luis Martínez. Yo soy de Nuevo Mirna, y cuando mis padres nos llevaban a Santo Domingo, que era por la carretera vieja de San Francisco de Macorís, Pimentel, toda esa zona, nos llevaban con música, CD de Soledad, de Mercedes Sosa, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, y yo crecí con ese tipo de música, que en ese tiempo para mí era aburrido. Entonces como que ahora yo le escucho y yo le digo a mi padre como que, conchale, gracias por enseñarme esa música, porque tengo ya un aprecio musical más amplio, no juzgo la música, me gusta todo tipo de música, mi playlist de vida es todo tipo de música mezclado, y yo he venido creciendo con eso. Ya en mi infancia también tuve el acercamiento al rock, porque mi hermana tenía amigos que tenían una banda, entonces crecí también con eso, escuchando rock, Héroes del Silencio, los típicos rock latinoamericano, Erso de Stereo, Gustavo Cerati, y muchísimas bandas más. Y también ya después en mi adolescencia, pues entonces me adentré mucho también a la música urbana, que me encanta, porque yo toco batería,
y por lo regular, la base rítmica. La base rítmica del urbano es el tos-tos. Exactamente. Del hip hop, del rap, la base rítmica principal es la batería. Tum, pa, tum, tum, pa. Entonces, eso me encanta y me gustaba mucho, me gusta mucho hacer la música urbana, el hip hop en la batería, que yo tengo un estudio en mi casa y me tranco a eso. Entonces, como que he ido construyendo, he ido creando como que toda una discoteca musical que me ha ayudado como a entender cada cositas de cada género musical y de cada estilo musical. Y la ha ido ahora fusionando, porque ahora mismo en la música Exacto. moderna, pues se usan las fusiones de ritmo, Exacto. también y de género, Exacto. y eso también le da un marco más amplio a la música también. ¿Qué es lo que pasó con este sencillo que estoy lanzando? Que lo que hice fue mezclar géneros que en el momento que comencé a crearlo, me estaba sintiendo identificado. El jazz, la guitarra del jazz, la batería del medio hip hop, pero entonces también el R&B, vi que Exacto. también tú le estás poniendo ese jaleito ahí que tiene, que me gusta. Sí. Pues ya, qué bueno, yo leí eso y pasé la nota poniéndote naturalmente. En ese entonces que yo di la información, no había salido ni siquiera la música de tu álbum más. ¿Es un álbum o es un single? Es un single, yo estoy trabajando en un EP, un disco de corta duración, y este es mi primer sencillo, o sea que es una prueba, una pizca de lo que viene. De lo que viene. Exacto. Ella, mi directora ahí está poniendo, de Yanira, está poniendo el video de Max, que lo encontramos también en la plataforma de YouTube, además de qué otra plataforma se está difundiendo. El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales, digas Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, en todas. Y bueno, ya el video también está en YouTube, en mi canal de YouTube, Eric Cepeda. Ah, en el tuyo también. Sí. Bueno, de ahí seguro que nuestra directora lo jaló. Yo lo jalé también, pero uno se mete en YouTube general y le da a buscar y lo encuentra también. Más fácil, pero que sigan a Henry y a mí también en nuestra claro. programación socializando. El sencillo yo lo trabajé con productores locales, JB Olivier se llama, y Jan Rojas, que uh-huh. es de Vibrar Studio aquí en Santo Domingo. Fue con ellos que lo trabajé, lo produje y se mezcló y se masterizó con Alex de Torque en Nueva York. Bueno. Ok. Y ahí lo estamos nosotros viendo, pues, a través de nuestro video, mientras estamos conversando contigo. Los nuevos planes, yo te tenía para preguntar al final, esa misma, lo positivo de la pandemia, pero ya tú me lo dijiste al inicio, pues siempre a todos ustedes que lo entrevisto, dejo para el final, que me digan lo positivo de la pandemia, porque lo negativo lo sabemos todos, sí, pero claro. ya tú me dijiste toda la creatividad que tú canalizaste y te mantuviste activo durante esta pandemia, eso es lo positivo, y ya muestra que nos está mostrando por parte de este sencillo que ha puesto ahí con un video preciosísimo. ¿Por qué le pusiste más? Bueno, la canción por default representa todas esas cosas que yo hice en ese momento de encierro. Es como que el reflejo de la plenitud que te puede dar la soledad y de hablar contigo mismo, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú quisieras hacer. Entonces, como el coro siempre dice más que lo otro, más que lo otro, más que lo otro, entonces como que ya se caía de la mata. Y aparte de que era un hombre que podía enganchar mucho con otras cosas, hay mucha gente que me han dicho que está comiendo, por ejemplo, hace un video y dice más que comer, o una gente que está jugando y dice más que jugar, entonces como que tiene ese enganche de poder mezclar la palabra con otras cosas. Sé que ahora, más o menos, ¿cuánto tiempo tú tienes ya en el arte, ya componiendo, cantando tú mismo? ¿Qué tiempo tienes ya, Ger? Cantando, días. Días. O sea, oficialmente ya días, porque es mi primer sencillo, es mi primera, mi, mi,
me estoy estrenando como cantante, es mi primera exposición al público. ¿Has tenido alguna invitación para participar en tarima ahora que se usan las colaboraciones y estos conciertos streaming que siempre tienen invitados, muchas veces muchachos novatos que ahora inician en este espacio musical? Bueno, apenas estamos comenzando, yo espero que sí, ya el sencillo lo que tiene apenas días en la calle, y bueno, yo espero que sí, a medida que van la gente aceptando y escuchando el sencillo, pues entonces yo estoy viendo el interés de la gente en el apoyo, entonces lo que se dé. Lo que se dé y mantenerte ahí activo a promoverlo bastante bien. Me hablaste de los próximos proyectos que tú tienes después de posicionar bien esta nueva producción. Bueno, como le dije, estoy en el proceso de trabajar mi disco, mi EP, un disco de corta duración, que ya a final de este año entiendo que voy a comenzar el proceso de preproducción con los mismos productores. ¿Composiciones tuyas van a ser todas? Sí, totalmente, totalmente. ¿De cuántos temas? Porque ahora se usan estos LP de pocos temas, ¿de cuántos temas? Sí, el EP, que es de corta duración, por lo regular tiene 4, 5, 6 canciones, porque es de corta duración. Ya los discos que tienen... ¿Va a ser de vinilo? Estamos volviendo al vinilo nuevamente, ¿lo va a ser normal? No, normal. Como se normal. Usan ahora virtuales. Exacto, digital, normal, digital. Digital, exactamente. No, te pregunto porque ahora siempre hay como una... Hay una onda nueva. Exactamente. Una moda. Un reintegro a lo pasado, y el día pasado estaba conversando con alguien, me dice, ¿en vinilo? Digo, bueno, estamos volviendo al vinilo. Sí, sí. Se usa mucho así, como ese estilo vintage. Es vintage, exactamente. Y qué bueno. Referente a lo que tú me estabas diciendo, de que iba en el carro con tus padres y siempre oía ese tipo de música, eso pasa cuando tú tomas lo he hecho muchas veces aquí, ese comentario, esas anécdotas, con algún Uber, y a veces tú ves que son muchachos jóvenes y lo ves en su dial con músicas de antaños, de José José, de Roberto Carlos, y me dicen eso mismo. Yo les pregunto, ¿no?, que cuando eran pequeños oían mucho a sus padres con esas canciones, y eso habla muy bien, porque se ve que lo que oyen a que los padres hacen, por eso es que hay que cuidarse mucho de lo que uno va a hacer delante de los niños, sí, porque claro. Fíjate, tú di que no le ponía atención, pero se te quedó en el disco duro. Exacto. No, y me la sé. Y mira ahora cómo se está poniendo. Sí. No, y de hecho, Mirna, tengo video ahí en cuando estábamos en el encierro, que nosotros, yo creo que de los primeros días de encierro, nosotros no, mi familia, nos pusimos a hacer karaoke con la discografía de Silvio Rodríguez. Yo en mi casa tengo un libro como de ese tamaño, de la discografía de Silvio Rodríguez y canciones inéditas, una maravilla. Entonces tengo video ahí que vale en oro, porque fue como de esa representación gráfica de cómo la pasé y de lo que me nutrió. Sí. No, eso es importante. Todavía tú no estás haciendo nada, tú estás confinado en tu casa, no has salido al estudio, el estudio tú lo tienes dentro de tu hogar. Sí, en mi casa yo tengo un estudio de ensayo arriba en el techo, que ahí fue donde pasó la magia y donde pasé la mayor parte de mi tiempo, y bueno, ahí lo tengo. Pero sí, ya estamos en la calle, el deber llama. Llama, no, y ahora más que eres cantante, porque ay. Ahorita nada más tenías que buscar quién te incluía en alguna Exacto. banda, pero ahora tienes quién te presenta. Exactamente. Eddie Cepeda, ¿ese es tu nombre de pila o lo ha adaptado artísticamente? Heriberto Cepeda. Es tu nombre, y ahí sí, viene Eddie. Exacto, lo puse un chimo corto para que no se complique la gente. Mira, nosotros terminando nuestra conversación, yo te deseo todo el éxito posible. Ahí que las personas que nos ven, pues que vayan disfrutando de ese video y que lo busquen, que le den view, que lo disfruten. Y como tu voz me dijiste que tú la más o menos la adaptaste y la buscaste por computadora, que voy a hacer eso, ahorita salgo yo con un single. Sí, sí, sí. Mira, tú no me puedas cantar un poquito. Ay, 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 ay.
De la canción, de la canción. Vamos, de claro, la canción. De más. Un vamos a poner poquito. La canción. Vamos, dice. Sí, ponla, no, ponla ahí. Ponla ¿cómo? Ahí para que te acompañe, que se oye igual. No, vamos a ver cómo comienza, porque tanta tensión. Decía, comienza. Un nuevo día y no te veo. Me siento nuevo si tú no estás. La libertad ahora es eterna. El ocio abunda en mi casa. Me dan las 12, la 1, las 2. La vida no la tomo porque estoy acostado. Pero qué importa si al otro día tendré mucho tiempo para dos. Vamos a ver así. Te oye bien. Está bien contagioso el tema. Te oyes muy bien. Así que te deseo todo el éxito. Si tú querías, por ejemplo, acotar algo que yo no te haya preguntado y que querías compartirlo con nuestro público, ¿estás a tiempo de decirlo? No, no, yo creo que lo dijimos todo, Mirna. Agradecerte a ti por el espacio y decirle a la gente que me pueden seguir en las redes sociales, en todas las redes sociales como Eri Cepeda, en YouTube como Eri Cepeda. Y para mí sería un honor y que compartan la música, porque está hecho con mucho cariño y con mucho tiempo trabajándola para que llegue a sus oídos. De verdad, muchísimas gracias. Estaré talento agradecido. Talento joven, preparado y con nuevos ritmos incursionado en dentro de la música de la moda, que es el urbano y todo esto que es adaptable a la juventud, pero con todos estos toques más o menos de culturales, de jazz, de toda esta mezcla de ritmo que tú le puedas poner. Te deseo mucho éxito. Gracias, Miriam. Feliz tarde. Chao, y aquí a la orden. Cada vez que tenga, cuando saque otra producción o tenga alguna presentación, pues estamos a la orden para difundirlo. No, es un compromiso ya. Gracias. Me encanta apoyar a la gente joven. Y la gente joven es así, enfocada y con metas definidas. Claro. Enfocada en lo que quieren lograr. Así que chao, chao, nos vamos, nos vemos. Chao. Señores, ahora nos vemos, nosotros nos vamos a un espacio comercial. No se vaya porque retornamos dentro de un momentito. Chao, chao. Un nuevo día y no te veo. Me siento nuevo si tú no estás. La libertad ahora es eterna. El ocio abunda en mi casa. Me dan las 12, la 1, las 2. La vida no la tomo porque estoy acostado. Pero qué importa si al otro día tendré mucho tiempo para dos. 5, 6, pongo la música y las caras en el papel. El techo espera para liberar el estrés. La musa que me busque en el atardecer. Y más que comer, más que beber, más que mirar, más que escribir, más que tocar, más que entregar, más, más y más, more, 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 más que dormir, más que pelear, más que nadar, más que ilustrar, más que pensar, más que sentir, más, más y más, more. Importancia de estar solo. Puedes decir lo que tú quieras. Yo lo manejo a mi antojo. Y si tú no quieres aceptarlo, no puedes ya creerlo. Ahora te aconsejo, inténtalo. Es el espacio en mi interior. La vibra yo la tomo y le doy pa' exterior. Prendo las luces, me siento libre, activo el mundo de la próxima creación. Cerrar los ojos por olvidar, hundirme para respirar.